Pasamos a noticias del deporte, porque en una destacada participación, la nadadora chilena Crystal Kovrig llegó en cuarto lugar en la prueba de los 1500 metros en piscina larga en el Mundial de Natación 2011 que se disputa en Shanghái, China. La representante nacional cronometró un poco más de 16 minutos y solo estuvo 15,52 segundos por debajo de la competidora danesa Lotte Friis, quien fue finalmente la vencedora. El podio fue completado por la estadounidense Kate Ziegler, medalla de plata, mientras que la china Chuan Kuli se quedó con el bronce. Si bien Kovrig por momentos ostentó el tercer puesto, la china la superó en el tramo final con un ataque que la chilena no pudo sostener. Con este resultado, la atleta nacional se alza como una de las principales cartas de Chile de la natación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.